¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a disfrutar el más mexicano de los deportes en este su programa, Charrería, lo nuestro. El día de hoy, de nueva cuenta, nos honra con su presencia aquí, en este programa, nuestro gran amigo, nuestro compañero de labores, el ingeniero Francisco Lozano, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Paco, bienvenido, Quique, de nueva cuenta, Charrería. Gracias, nuestro. No, al contrario, es un gusto, un honor estar contigo compartiendo todo lo que a Charrería se refiere. Paco, amigos, Charrería lo nuestro estuvo en el vecino país del norte disfrutando de charrería en un estado diferente, en un estado en el cual no habíamos estado presentes, y nos dio mucho gusto ver que allá en la Unión Americana se siguen preservando nuestras tradiciones y nuestra cultura. Estuvimos, Paco, en el estado de Nevada en su campeonato estatal. Así es, y vaya que de veras se hace charrería, Quique. La verdad, yo me quedé admirado la calidad deportiva que hay, las ganas que le echan nuestros compañeros haciendo, como te vuelvo a repetir, charrería de verdad. Sí, un esfuerzo sin precedente el que realizan allá en la Unión Americana, precisamente para seguir con nuestras tradiciones, seguir con el amor a nuestro deporte nacional. ¿Pero qué les parece, amigos? Que sin más preámbulo, nos vayamos a disfrutar de las acciones de estas competencias. Vamos, Paco. Vámonos. Iniciamos, Paco, con estas acciones deportivas de lo que fue el campeonato estatal allá en Nevada. Es importante señalarte, Paco, que fueron 9 equipos participantes. Por lo tanto, el día sábado se estuvo llevando a cabo la primera etapa del campeonato estatal. El día domingo, con los mismos 9 equipos, la segunda etapa del campeonato estatal. El día lunes vieron participación las damas de a caballo, al igual que los charros completos, y se estuvo llevando a cabo una competencia final fuera de calificación oficial, pero aún así hubo un gran ambiente en este bonito escenario, un lienzo charro muy cómodo, un lienzo charro sin graderío, en donde la gente llegaba en sus camionetas pickup y la caja era precisamente la tribuna, y ellos mismos ponían toldos porque estábamos a 40 grados centígrados de calor. Así es, mi Quique, en esas circunstancias es como se charrea por allá en la Unión Americana y en estos estados que tú lo has dicho son muy calurosos. Y bueno, los lienzos por lo regular, Quique, pues así son. Te comparto, tu servidor ha estado por allá en algunas partes de California, Texas, Nuevo México, calificando. Y bueno, allá tienen problemas con cuestiones de permisos de construcción. Tú sabes, por las condiciones del suelo, no puedes elevar esas instalaciones. Y su ruedo, su corredero, y eso sí, que no falte la pick-up para poder ver, apreciar las charreadas. Pero bueno, me parece un programa bastante interesante, Quique, bien pensado, en el sentido de que el día sábado avientas tu primera ronda, el día domingo nos vamos con el segundo y ahora sí a promediar y a obtener resultados. Me voy a adelantar un poco, si me lo permites. Lo más satisfactorio de todo esto, Quique, es que salió un campeón estatal. Insisto, yo estoy contento, ¿por qué? Porque esa puntuación que te marca Federación, la mínima que debes de cumplir, en este caso, se logró. Efectivamente, Paco. Y mira, es bien bonito ver el entusiasmo con el cual están los equipos participando, están practicando nuestro deporte nacional, a pesar de las circunstancias adversas. Debo decirte, Paco, que este campeonato se estuvo llevando a cabo en Sandy Valley. Es un valle hermoso, pero está en el límite de California con Nevada. Es decir, el evento se estuvo llevando a cabo en California, aunque fue con los equipos de Nevada, porque en Nevada las condiciones de las leyes no permiten realizar algunas de las suertes de nuestro deporte nacional. Y bueno, de esta manera se estuvo llevando a cabo esta primer competencia, en donde desafortunadamente las puntuaciones no fueron muy elevadas, pero
el corazón con el cual se realizan las suertes se pone de manifiesto. El caballero se hace, no nace. El mostacho del Quijote presenta. Un esfuerzo sin precedentes se está realizando precisamente en este estado, allá en la Unión Americana, en donde el presidente de la Unión de Asociaciones del Estado, Aarón Sánchez, su hermano Salvador Sánchez y un grupo de gente se han preocupado, Paco, por seguir haciendo charrería. Me refiero a que tienen una escuela de charrería en donde niños de corta edad, adolescentes y algunos adultos van a aprender charrería, van a acrecentar sus conocimientos sobre nuestro deporte nacional en la práctica. Esto habla muy bien de la unión y de la calidad de organización que tiene el presidente de la unión, que junto con su hermano hacen charrería y hacen esta escuela de charrería. Fíjate, Quique, que las escuelas de charrería son difíciles. Como tú sabes, aquí en México tenemos muchas escuelas de charrería y la mayoría de los instructores de alguna manera pues se ven un poco cortos pues con la afluencia de alumnos. Inclusive una escuela te cuesta un buen dinero mantenerla. A mí me dio mucho gusto el saber que existe esta escuela de charrería. Eso quiere decir que es un gran esfuerzo que está haciendo la familia Sánchez por mantener esas tradiciones, por tener ese semillero en la Unión Americana, lo cual pues obviamente dentro de corto tiempo va a dar muchos frutos. Fíjate que el manejo de soga, la manera de colear, la técnica de llevar cada una de las suertes es buena. Lo que les están enseñando, lo que están aprendiendo, esto se refleja ya con el equipo actuando deportivamente dentro de este campeonato estatal y definitivamente da gusto que se esté llevando a cabo esta gran, gran labor por parte del presidente de la Unión, por parte de Salvador como instructor, pero sí es bien importante, Paco, pedirle a nuestras autoridades... El apoyo, Quique. El apoyo. Mucho apoyo que se ocupa. Necesitamos que se siga difundiendo, que se siga haciendo este tipo de acciones para que la charrería siga teniendo vigencia como el deporte nacional. Así es. Yo pienso que es parte, columna vertebral, el que se tenga ese apoyo por parte de las uniones, por parte del gobierno, que le inyecten un poquito del presupuesto que se tiene y créeme que el resultado va a ser extraordinario. Pero no nos vayamos tan lejos, Paco. Nuestros federativos, debe de haber un fondo precisamente para escuelas de charrería y ese fondo hay que utilizarlo, hay que aportarlo. Hay que aplicarlo. Para seguir haciendo charrería. Pero bueno, terminando, Paco, con el comentario, sí es importante resaltar la labor que se está haciendo allá en la Unión Americana, incluso poniendo la muestra a muchas entidades federativas del país. Y sí, ¿eh? Y vaya que sí nos ponen la muestra. El caballero se hace, no nace. El mostacho del Quijote presentó. Pues vámonos a la siguiente competencia, mi Quique. Recuerda que son tres charreadas de tres equipos. Y vámonos, ahí está ya el calador. El calador, el amigo Alejandro Galindo, del equipo de Las Vegas, presentando este cuaco retinto, por ahí con un lucero en la frente, más bien listón el caballo, dando de esa manera los lados, tanto por el lado de montar como por el lado de la garrocha. Y bueno, las puntuaciones un poco discretas, como dice nuestro amigo el licenciado Cachetes, a ti te dice Bigotes, vamos a decirle licenciado Cachetes, que por cierto no ha venido, Quique, ya tiene rato que no viene al programa. Pero bueno, vámonos a las acciones de esta segunda competencia. Decíamos a ustedes, abriendo de esta manera este equipo, el equipo de Las Vegas. Y ya lo decías, Quique, las inclemencias a 40 grados, un panorama hermoso, un valle muy bonito, como ustedes pueden apreciar, pero desafortunadamente el calor estaba haciendo presa de todos, ¿eh? Tanto de camarógrafos, charros, locutores, jueces, ganado, etcétera, etcétera. Condiciones muy adversas para nuestro deporte, pero al final de cuentas, con el corazón bien puesto y haciendo las cosas.
Este que acabamos de ver es precisamente el vicepresidente de nuestro máximo órgano rector allá en la Unión Americana, Alejandro Galindo, que por cierto queremos agradecer las amabilidades que tuvieron pues toda la gente de allá con este equipo de producción que estuvo presente, mi querido Paco, gente muy amable, gente que respeta el trabajo que se realiza, que le gusta el trabajo que se realiza en Charrero Nuestro. Mira, este Haroldo es un amigo que hicimos allá, chiapaneco, que está militando en la Unión Americana, y ahora que el Nacional es allá en su tierra, pues él desafortunadamente no va a poder regresar a disfrutar de la fiesta grande de la charrería por las condiciones de migración. Sabemos que la gran mayoría de nuestros amigos que están practicando nuestro deporte nacional allá, su situación migratoria pues no es la más adecuada, pero a final de cuentas, haciendo lo imposible por seguir preservando nuestro deporte, nuestras tradiciones allá en la Unión Americana. Cabe señalar, Paco, que estamos en medio del desierto. Es un valle precioso, por ahí vamos a tener la posibilidad de disfrutar algunas imágenes en el Así se vivió, en donde se ven los cerros, donde se ven los valles, pero sin vegetación, prácticamente en el desierto. Y bueno, ahí estamos apreciando de qué manera se ejecutan también las manganas allá, sin derribar a la yegua, que creo que dentro de muy poco lo vamos a ver aquí en nuestro país. Siguiendo tu mismo escenario en cuanto al comentario, Quique, creo que para allá vamos, ¿eh? La tendencia va a ser esa, a únicamente pintar las manganas, chorrearlas. Obviamente tienes que chorrear cierta distancia para que la oportunidad sea de cuenta. Andamos escasos de material de ganado caballar, pues también del bovino, ¿eh? No te creas que andamos muy bien. Pero bueno, aquí todavía se puede charrear en las condiciones tal cual como lo marca el reglamento. Obvio, allá son condiciones mucho muy diferentes tanto para las faenas de las manganas. Y bueno, bonito paso de la muerte a corta distancia que estamos viendo, perfectamente bien arriado, y ahí está la participación de este equipo. Decíamos a ustedes, la segunda competencia, las puntuaciones en pantalla. Amigos, los caballos producidos orgullosamente en México, los caballos de Rancho El Fortín, han dado excelentes resultados, no nada más para las suertes charras, sino también en el deporte ecuestre de la Unión Americana. Pero aquí, en nuestro país, Paco, han dado resultados impresionantes, principalmente en los caladeros. Fíjate, Quique, te voy a compartir algo de los caballos del Fortín. Yo en lo particular me ha tocado calificar algunos caladeros, tú lo sabes, de suma importancia, y la caballada de Rancho El Fortín han estado siempre dentro de los primeros lugares. Tú sabes de los grandes arrendadores, vamos a omitir nombres, pero ellos buscan ese tipo de conformación de caballos, caballos fuertes, caballos de presencia, y que obviamente tú sabes hoy en día, caballos muy punteros. Definitivamente, Paco, y bueno, sabemos la calidad de caballos que tiene Rancho Fortín, y no solamente para la cala, para la suerte del coleadero, caballos mansos para el manejo de la soga, caballos de mucha prestancia para nuestro deporte, pero también con una conformación preciosa. ¿Qué te parece, Paco, amigos, si vamos a disfrutar de esta bonita cápsula de Rancho Fortín? Vámonos. We'll be right back.
Paco, vamos a ver esta competencia en donde resultó el equipo campeón del estado. Estamos viendo la participación de don Nicolás González, este hombre enamorado y apasionado de nuestro deporte nacional, un hombre que tiene, dicho por él, escasos año y medio practicando la suerte de la cala de caballo, un hombre de a caballo, obviamente, su postura, la manera en la cual lleva a los ejemplares, con una muy buena mano, con muy buenas piernas, habla de su capacidad para montar a caballo. Un hombre que adquirió el gusto y el amor por la charrería por su hijo. Su hijo empieza como charro y bueno, el hijo es quien invita precisamente a don Nicolás a practicar nuestro deporte nacional y bueno, lo ha hecho de extraordinaria manera. En esta ocasión inicia con una buena cala de caballo, con un ejemplar colorado muy rápido, muy bonito y bueno, esta cala le reditúa ser el campeón de su estado en esta faena. Un hombre que es de las piezas fundamentales en este equipo de Hacienda 56, de la mano con don Juan de la Torre, el famoso rey del coleadero. Sí, Quique, bueno, el hecho de que seas de a caballo y no te hayas metido a practicar el deporte, no quiere decir que vas a hacer malas cosas, no. Aquí está el claro ejemplo de este señor, que toda su vida ha sido un agente de a caballo y bueno, tiene año y medio que está practicando nuestro deporte y lo podemos ver desde las hechuras, desde la forma como monta, como llama al caballo. Entonces, qué bueno de esa gente se ocupa que le metan a nuestro deporte. Y bueno, vámonos ahora con el amigo Aarón Sánchez, que ya lo tenemos reconocido como gran pialador. Te comparto, el año pasado que estuvo aquí en el aniversario de Charros de Jalisco, tú recordarás, Quique, agarró los tres piales. Y bueno, en este caso no fue la excepción, agarró pial de cuenta para su equipo. Sí, ya lleva una destacada participación, además es el presidente de la Unión de Asociaciones Charras del estado de Nevada. Y bueno, integrando la tripleta de coleadores, Nicolás González, hijo, con una redonda, Aarón Sánchez con otra redonda y don Juan de la Torre, que es conocido como el rey del coleadero, con otra bonita redonda. Hay que decir que don Juan de la Torre fue quien quedó como campeón estatal también en la faena del tumbacuero y definitivamente habla bien de cómo está conjuntado, cómo está conformado este equipo de Hacienda 56, que dicho sea de paso, Paco, hay que comentarlo, el equipo iba bien, una buena cala, un pial de cuenta, colearon caro, en la jineteada de toro, bueno, una jineteada de regular, el lazo a la cabeza lo falla Joel Flores, laza Salvador Sánchez con un buen lazo, pero para la ejecución del pial en el ruedo estuvieron batallando. Tuvieron que tirar un pial sencillo y de ahí se empieza a complicar la situación para el equipo de Hacienda 56, que tenía toda la aspiración de ser campeón de su estado, de tener su pase directo a la fiesta grande, pero por ahí las cosas, el factor suerte, como se ha dicho siempre en nuestro deporte nacional, no estuvo de su lado y bueno, se tuvieron que jugar el todo por el todo en el paso de la muerte para lograr la calificación que hicieron al final y que les permitió estar en la fiesta grande de la charrería. Es digno de resaltar, Paco, que el comité organizador, preocupado por tener un muy buen ganado, por tener buenas yeguas de piales, por tener las condiciones lo más adecuadas posibles del terreno. Hay que hacer la aclaración, este equipo de Sandy Valley, que fueron el equipo sede, es un equipo de reciente formación, es un equipo en donde pues las cosas se hacen y se hacen bien, pero con las condiciones del vecino país del norte. No en todos lados se presta para realizar o para tener el lienzo en las condiciones óptimas para la práctica de nuestro deporte nacional. Es importante señalar que este es un rancho turístico
en donde mucha gente de la Unión Americana va a disfrutar montar a caballo, va a disfrutar las labores del campo estilo americano. Y bueno, obviamente hay trabajadores mexicanos, y la dueña de este rancho, por consentir a sus trabajadores, les hizo este lienzo charro para que practicaran nuestro deporte nacional. Esto habla bien del corazón de esta señora. Sin lugar a dudas, Quique, y qué bueno que haya gente, como dijiste tú, de buen corazón apoyando nuestras tradiciones. Un lienzo que cumple con lo reglamentario, eso es importante, Quique. Y bueno, el amigo Aarón, obviamente que tuvo que pensar en todos los escenarios posibles para poder desarrollar su campeonato estatal. Enhorabuena, felicidades al amigo Aarón Sánchez, y una doble felicitación por haber obtenido ese primer lugar y con pase directo, como dijiste tú, a la fiesta grande. Las condiciones, vuelvo a repetir, difíciles por la cuestión climática, y tú lo decías, el equipo iba bien, desafortunadamente el factor suerte, pues yo también le incluiría el factor clima, porque tú sabes, las sogas es algo muy difícil de tener en su temple. ¿Por qué? Porque rápido se bajan, Quique. Y a la hora que sales tú a ternear, ya no es lo mismo, no puede estar floreando igual. A la hora que sales a manganear, es difícil. Efectivamente, y bueno, con este paso de la muerte de Nicolás González, después de las dos manganas a pie de Joel Flores, aseguró Hacienda 56 esos 292 puntos que les permitieron asegurar ser los campeones de su estado y, sobre todo, poder asistir al máximo evento de nuestro deporte nacional. Una felicitación al equipo de Hacienda 56. El caballero se hace, no nace. El cuidado de tu imagen, déjalo en manos de profesionales. En el Mostacho del Quijote hacemos que luzcas como un caballero moderno, cuidando hasta el más mínimo detalle de tu apariencia personal. Visítanos en Avenida Vallarta 1908 en Guadalajara y conquistarás hasta la Dulcinea más exigente. Oye, mi Quique, y ahorita que estamos aquí en confianza, ¿por qué esa carrilla del Bigotes? Explícame, por favor. Paco, pues no es una carrilla, es la característica que me ha distinguido desde muy temprana edad por usar el bigote. Pero bueno, pues el licenciado Oscar Mora lo ha utilizado como una frase que ya también allá en la Unión Americana ya la gente, el Bigotes. ¿Ya se te quedó? Ya se me quedó. ¿Y dónde te lo arreglas o qué? Fíjate, Paco, que en el Mostacho del Quijote me han atendido de maravilla. Me corto el pelo, me arreglan el bigote, me rasuran. Y créeme que me tratan de maravilla. Es una gente muy profesional, muy capaz. Son estilistas profesionales, barberos profesionales los que te están atendiendo. Te dan un masaje facial, te recortan el bigote, te recortan la barba, te cortan el pelo y te dejan como un caballero. Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Dice el lema de ellos que el caballero se hace, no nace. Los invito, te invito, Paco. Vamos, vámonos, hay que ir. Mostacho del Quijote. Pues vámonos a las acciones, mi Quique. Y ahora serán las acciones del segundo. La segunda vuelta, como se dice coloquialmente. Recordemos que el día sábado se vivió el primer estatal. Y el día domingo nos fuimos de corridito al segundo estatal. Y otra vez tenemos a este señorón de nueva cuenta mostrando sus habilidades en lo que es la faena de la cala de caballo. Acuérdate, Quique, que en el primer estatal, o sea, un día antes, había calado un precioso caballo colorado. Y bueno, ahora nos está mostrando este cuaco, ¿qué te gusta? Color retinto, prieto, también con buena hechura, dejando una buena puntuación para la hoja de su equipo.
Sí, don Nicolás le gusta tener buenos caballos para la suerte de la cala. Recordamos que este equipo, que ahora Hacienda 56, anteriormente era Rancho La Amistad, mi querido Paco, Rancho La Amistad vino ya al Campeonato Nacional el año pasado. Don Nicolás ya pisó un terreno congresista con una muy buena cala de caballo de 36 unidades, si mal no recuerdo, en la Fiesta Grande. Y bueno, es un hombre que en el último año y medio ha adquirido vasta experiencia, porque además le gusta lo bueno, Paco. Le gusta rozarse con gente que sabe, lleva una extraordinaria amistad con don Arturo Ibarra Navarro, lleva una muy buena amistad con Lencho Ríos. Y bueno, estos señorones de la cala le han compartido sus conocimientos a don Nicolás y él los ha sabido asimilar para mejorar día con día su técnica en esta suerte. Bueno, pues ahí está demostrado el conocimiento, pero vámonos inmediatamente a la faena número 3, la suerte del coleadero, mi Quique, una charreada que se va rápido. Mira, de nueva cuenta el amigo Aarón Sánchez, qué forma de colear, dejando una bonita redonda, pialador y coleador el amigo Aarón, Y nos vamos ahora con el don Juan de la Torre, el famosísimo rey de los coleaderos, y ahí está demostrando el por qué lleva ese sobrenombre. Con una gran habilidad, Paco, para la realización de la suerte. Y bueno, ya estamos viendo de nueva cuenta la faena de la terna en el ruedo. Ahora sí, Joel Flores teniendo buena fortuna en su intento en el lazo de la cabeza. Pero quiero compartirte, Paco, amigos, lo que sucedió en esta competencia. Hay un equipo que se llama Estado 36. Este equipo de Estado 36 obviamente está compuesto por charros adultos de la categoría libre, pero además tienen un equipo juvenil infantil. En la primera de las competencias, en el primer estatal, entró prácticamente el equipo juvenil a participar, y en este segundo estatal entra el equipo infantil. Fue para nosotros muy grato, muy satisfactorio ver adolescentes y niños compitiendo ya en un campeonato de esta índole. Obviamente la puntuación fue lo de menos. Lo importante es que los niños se sintieron orgullosos, se sintieron satisfechos, se sintieron plenos al estar ya practicando nuestro deporte nacional y sobre todo en un campeonato estatal. Es importante señalar que el juez que estuvo presente por parte de nuestro país allá en la Unión Americana fue precisamente el coordinador nacional Antonio Garduño. En la comisión deportiva estuvo Hugo Madrigal, que es el actual coordinador también de esta área, y bueno, se estuvo realizando tanto la labor del jueceo como la labor de la comisión deportiva de una extraordinaria manera. Hago este comentario porque Toño Garduño tuvo ese criterio suficiente para permitir que fueran diferentes los equipos de un día y de otro día, dándole la posibilidad a estos niños que son de la escuela precisamente de Chava Sánchez que estuvieran participando. Enhorabuena a los niños y enhorabuena al criterio de nuestro coordinador de jueces por permitir esta situación, que fue con el único objetivo de alentar a estos pequeñitos para que sigan en la práctica de nuestro deporte nacional. Sí, mira, Quique, dentro de, vamos a llamarle, dentro de las políticas que ha habido en cuestión del jueceo y de la misma federación, si te fijas, en la mayoría de los estatales, vamos a llamarle de la categoría libre, se están incluyendo los infantiles. ¿Por qué? Porque recuerda que hoy en día el nacionalito, o el mal llamado nacionalito, más bien es el campeonato infantil, dientes de leche, infantil A, infantil B, los equipos deben de tener una eliminatoria. El hecho de presentarse ya los muchachos en un estatal, tienen ese derecho a participar. Acuérdate también que se abre una nueva categoría, que es la sub-21 y la juvenil, que viene siendo otro nacional. En vez de que quede muy cargado el nacionalito,
porque recuerda que casi te aventabas un mes ahí en el Nacionalito. Bueno, pues hoy en día se divide, pero con esa condicionante, que estos equipos, tanto el Sub-21, el Juvenil, el Infantil B, el A, se eliminen y tengan derecho a participar. Me parece una excelente decisión para que todos estos personajes, estos nuevos valores de la charrería, tengan ese derecho a estar presentes, cada uno en su fiesta, en su categoría. No sé si me expliqué, Quique. Perfectamente, Paco, y bueno, es importante esa labor de darle la posibilidad a todas las categorías. En esta ocasión, Paco, Joel Flores venía inspirado, logra acertar sus tres oportunidades en las manganas a pie. Chava Sánchez mete una en las de a caballo. Y bueno, el equipo de Hacienda 56 repite el título de campeón ahora en la segunda fase, en la segunda etapa del campeonato estatal. Pero, como ya lo habíamos mencionado, con su participación en el primer estatal, logró ser campeón de su estado y su pase directo al campeonato nacional. De esta manera culminaba la participación del equipo en el Paso de la Muerte para que de nueva cuenta Hacienda 56 quedara como campeón en esta segunda etapa, compartiendo créditos con esos niños tan interesantes. En esta ocasión, Charrería Lo Nuestro decidió nombrar como la figura de este torneo a Nicolás González Hijo, destacándose en esta ocasión por la ejecución en la faena del coleadero con unas tres muy buenas derribadas, pero demostrando en el Paso de la Muerte su temple de acero, su coraje y su corazón, y sobre todo la entrega por nuestro deporte nacional y por su equipo, ya que con gran frialdad, con gran seguridad, ejecuta a la perfección el salto para con esto consumar su Paso de la Muerte y llevar a su equipo a la puntuación de 292 unidades que les permite ser campeones y superar la marca que indica la Federación Mexicana de Charrería para ser campeones estatales y poder estar presentes ya en la fiesta grande de la charrería nacional. Enhorabuena a Nicolás González Hijo por su entrega, por su corazón, pero sobre todo por ese gran respeto por nuestro deporte nacional, haciendo de él uno de los charros que se están convirtiendo ya en íconos de la charrería en la Unión Americana. La figura del torneo del Estatal de Nevada, Nicolás González Hijo. Muchas felicidades. Ya el día lunes, Paco, tuvimos la posibilidad de disfrutar las acciones de la presencia de la mujer mexicana, ahora allá en la Unión Americana, montada a caballo, y posteriormente la participación de 8 charros completos. 8 charros que intentaron ser el campeón de su estado, 8 charros que intentaron realizar las 7 suertes que marca el reglamento de competencia y 8 charros que a la vez mostraron su amor por nuestro deporte nacional, pero con las condicionantes que impera la charrería en la Unión Americana. Es decir, sabemos de antemano que nuestros paisanos, Paco, se van al vecino país del norte a trabajar, que las condiciones de trabajo, que las condiciones de vida no les permiten practicar nuestro deporte cotidianamente o constantemente, y esto genera que no haya un nivel deportivo como el que vivimos en nuestro país. El corazón, la entrega, el amor a la charrería que vimos es indiscutible. Desafortunadamente, las condiciones deportivas no fueron las óptimas. Tú lo has dicho, Quique, van a trabajar, o sea que estamos hablando de charros amateur completamente, no son charros profesionales, no son charros de nómina,
Pero esa es la parte bonita de nuestra charrería. Y más en aquel lado de la Unión Americana. Yo, la verdad, las veces que he estado por allá presente, me llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo, el ver que se practique nuestro deporte. Y que se practique de una manera, como te dijera, al 100% como lo marca el reglamento. Porque dices tú, puedo estar... Mira, vamos a ver esta monta, Quique. Esta monta tiene algo muy, muy especial a mencionar. El toro no sale del cajón y el charro, si te fijas, la pierna derecha, él se está desmontando, aparte de que está apoyado en la puerta. Lamentable, lamentable por el competidor, porque el reglamento es muy frío, es muy claro, ¿no? Te marca que si no presentas tu suerte, pues estás descalificado. Habría que ver qué decisión se tomó en su momento, pero bueno, esa es la parte que a mí me corresponde mencionar. La decisión que se tomó, Paco, y por eso el equipo de producción quiso mostrarla, fue muy claro. Toño Garduño, como juez de México, al decir que él no podía continuar con su competencia ya que no presentó la suerte. Por ahí sí hubo alguna situación de inconformidad, pero afortunadamente el competidor decidió acatar la disposición oficial y de esta manera se retira él de la competencia. Y bueno, queda nada más la participación de tres charros. Ve lo que sucede con las yeguas ya muy paseadas, ya muy corridas. Los pasadores de la muerte prácticamente no las alcanzaron, Paco. Bueno, Quique, pues vámonos al segundo bloque de los charros completos, recordando que fueron 8 exponentes que iban en disputa de obtener una puntuación para pasar a la siguiente ronda. Recordar que también el charro completo tiene una mínima puntuación a efecto de que puedas tú pasar a una segunda ronda a nivel nacional. Y bueno, pues ahí están ya las acciones con una buena cala, el amigo Salvador Sánchez. Cuaquito colorado con un lucero en la frente, muy charrito el caballo, cumplidor en esta faena, en la suerte de la cala de caballo. Y bueno, estos 4 exponentes, igual que los anteriores, le echaron todos los kilos para poder accesar a esa segunda ronda que te mencionó, Quique, del charro completo. Que para estas horas el calor estaba pero bárbaro, impresionante. Efectivamente, Paco, y bueno, las condiciones climáticas, las condiciones que ya mencionamos a lo largo del programa, pues no son las más adecuadas. Mira, este Oscar Campos metiendo un vial de cuenta bonito, a pesar de que el caballo le sacó completamente la cara. Pedro Ruiz también haciendo lo propio con otro vial de cuenta. Y bueno, es importante señalar que más que una competencia, Paco, se sigue viendo como una convivencia, se sigue viendo como un espacio para recordar a nuestro país, a nuestros amigos, a nuestros paisanos, en donde venía desde el norte del estado un equipo que era el de Herradura de Elco, en donde había equipos pues prácticamente de la parte sur del estado. Y bueno, a final de cuentas se vio como un reencuentro de amigos, obviamente todos con el afán de disfrutar de nuestro deporte nacional. Aquí estamos viendo a este Salvador Sánchez, que por cierto, Paco, hay que hacer mención, por ahí mucha gente cree que el charro es 100% charro. Hay que decir que Chava estuvo en equipos de primera división de fútbol. Desafortunadamente una lesión en una de sus rodillas lo alejó de los equipos de fútbol. Y bueno, retomó su amor y su gusto por nuestro deporte nacional. Esto habla de que el charro es un deportista 100%. Mira, Quique, hoy en día, a como están las faenas, a como está el ganado, las yeguas, tienes que ser deportista, tienes que ser atleta. No puedes tú, por ejemplo, jinetear un toro si no tienes condición. No puedes hacer un paso de la muerte si no tienes, vuelvo a repetir, si no tienes condición. Entonces, claro que el charro que hoy en día quiere hacer puntos, primero tiene que hacer ejercicio y después vas a hacer puntos. Y tú lo sabes, tú fuiste jinete, fuiste pasador, y si no hacías ejercicio, si no estabas en condiciones, pues a cada rato comprabas terreno.
Y vaya que sí, mi querido Paco. Y bueno, mira, este Oscar Campos demostrando su habilidad, un integrante del equipo de Hacienda Los López, que fue el charro completo más constante, Paco. Lo vimos con un pial de cuenta, lo vimos con una mangana a pie, lo vimos con una mangana a caballo. Desafortunadamente en la suerte el jineteo no le va bien. Lo vimos con su equipo realizar también el paso de la muerte. Hay que recordar que los orígenes del charro completo es en la Asociación de Charros de La Viga, en donde se jineteaban toros de 500 o 600 kilos. Es decir, el que quería participar en el charro completo realmente tenía que ser un atleta, como lo acabas de mencionar, para jinetear esa calidad de toros. Esos son los orígenes. Sí, desde luego que sí, Quique, pero recuerda que antes el valor al floreo era poco. Entonces, aquel charro completo que te presentaba una muy buena monta, que te hacía paso de la muerte o que te derribaba buenos toros, casi casi él era el que iba a quedar adelante. En cambio, hoy en día, pues tú sabes que el floreo es muy caro y muchos le van tirando a la soga, ¿no? Y mira nomás qué buen paso de la muerte. A corta distancia, a gran velocidad, creo que es la yegua tordilla que hace rato no pudo alcanzar un pasador, mas sin embargo el amigo Salvador rápido le brinca, bien cayendo en los lomos de la yegua y ahí está. El caballero se hace, no nace. El cuidado de tu imagen, déjalo en manos de profesionales. En el Mostacho del Quijote, hacemos que luzcas como un caballero moderno, cuidando hasta el más mínimo detalle de tu apariencia personal. Visítanos en Avenida Vallarta 1908 en Guadalajara y conquistarás hasta la Dulcinea más exigente. Barba Azul, sé un pirata en el mar de gente, presenta. Mexicano soy así, soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariñoso, frenesí. Mexicano hasta morir, vivo la vida sin sufrir, soy amigo, tengo mucho gusto y qué. Azul, sé un pirata en el mar de gente, presentó.
Pues dicen que los charros somos muy picados, mi querido Paco, y ya el lunes por la tarde se estuvo llevando a cabo una competencia final, por llamarlo de alguna manera, o ellos así lo denominaron, en donde ya los equipos pues participaron simplemente por el gusto de participar. Fue una charreada en donde vimos a cuatro equipos en liza. Fue una charreada más de amistad que de calificación, de puntuación. Fue una competencia en donde se le dieron nuevos lugares a los nuevos valores de la charrería allá en la Unión Americana. Y bueno, realmente fue un ambiente muy, muy agradable. Hay que decir, Paco, que esas tribunas móviles estuvieron abarrotadas prácticamente los tres días de actividad. Hay que también señalar que esta charreada se llevó a cabo el lunes porque fue día feriado allá en la Unión Americana y bueno, definitivamente la gente estuvo asistiendo los tres días, la gente estuvo emocionada. Paco, a pesar de que las acciones no eran muy intensas, la gente aplaudía, la gente se emocionaba, la gente estaba disfrutando al ver participar a sus equipos. ¿Cómo no, Quique? Y bueno, pues si ya tenías todo, si ya tenías el lienzo, tenías el ganado, tenías los equipos y tenían las ganas de charrear, Quique, ¿por qué no hacer una final? Será obvio. Y bueno, qué bueno, la verdad. Y de nueva cuenta, el amigo Aarón Sánchez, creo que no me dejó mentir. Ahí está la prueba, Quique, con otro pialazo de cuenta para este equipo de Hacienda 56. Y bueno, también don Juan de la Torre, el rey de los coleadores. Mira, mucha experiencia, mucho colmillo para derribar los toros. Nos vimos una bonita media. Vamos a ver una discretona, un sentoncito, pero el señor bien en su lugar, bien aposturado, bien amarrado, arcionando corta distancia. Y ahora sí, nos deja ver esa bonita redonda. Un hombre con vasta experiencia, Paco, un hombre que le encanta nuestro deporte nacional y que, bueno, allá en la Unión Americana logró ese mote, pero fíjate, allá le llaman, estilo zacatecano, las coleaderas. Entonces, incluso hay un corrido, una canción compuesta para don Juan, que dice es el rey de las coleaderas, pero bueno, hablando con propiedad en este programa de charrería, le corregimos un poquito y decimos el rey de los coleaderos. Definitivamente fue muy bonito, fue muy agradable estar presentes en esta competencia en donde ya el comité organizador metió toros de presencia para la suerte del jineteo, mismos que derribaron a los jinetes. En las jineteadas de yegua, dos jinetes probaron polvo, otros dos aguantaron los reparos y vamos a ver una acción muy interesante en una jinetea de yegua, Paco, digna de apreciar, en donde el arreador salva al jinete de un lamentable accidente, una jinetea que fue calificada, y vaya que Toño es durito con la aplicación del reglamento, de 22 puntos. O sea que estamos hablando que partió de excelente esa monta. Bueno, pues habrá que esperar el momento en cuanto salga la imagen. Mientras tanto nos recreamos con, ve nada más qué panorama tenemos al lado del lienzo, Ya lo decías tú, un valle hermoso, precioso, pero desgraciadamente está haciendo mucho calor, mi Quique. Pero bueno, el escenario, un escenario digno para un evento de esta naturaleza. Y fíjate, Paco, hablando de las condiciones climáticas, el licenciado Juan Pablo Tostado, que nos acompañó en este viaje con la cámara, pues nos tiene que agradecer. Ha de haber bajado unos 10 kilos porque sudó y sudó y sudó y sudó y caminó y caminó y caminó. Y bueno, este tipo de labores no solamente sirve para generar un empleo, sino también para hacer una dieta. Porque además, pues el alimento no crees que fue muy vasto, anduvo medio escaso, Ramón no nos pudo acompañar, vamos a tener que tramitarle ya su visa para que pueda viajar con nosotros a los eventos allá en la Unión Americana, que por cierto, Paco, tenemos invitación también por parte de Ángel Zamudio para el estatal en Illinois,
tanto al primero como el segundo estatal. Y bueno, demostrando pues que Charrería Lo Nuestro no solamente cubre los grandes eventos, sino que también estamos presentes en los estatales, en donde nos invitan tanto en nuestro país como en la Unión Americana, sin importar que las puntuaciones sean o no elevadas. Tú lo mencionaste hace rato, Quique, aquí lo importante es que se está haciendo charrería. Olvídate de las puntuaciones, lo importante, reitero, que estos amigos siguen nuestras tradiciones. Y bueno, hay que volver a mencionar, charrería no nada más es para los equipos AAA. Charrería Lo Nuestro es para todo aquel que practica nuestro deporte. Efectivamente, Paco, es la tradición, es la costumbre de este programa difundir la charrería de todos los niveles, no solamente los grandes torneos, no solamente los grandes eventos, sino también, como estamos apreciando en estas imágenes, queremos dar a conocer nuestro deporte nacional, las condiciones en las cuales se practica nuestro deporte nacional en los diferentes escenarios y sobre todo, Paco, hacer un llamado, quizá ya no a esta mesa directiva de nuestro máximo órgano rector, sino a los futuros integrantes del consejo directivo, que pongan mucho cuidado, mucho interés en este tipo de situaciones, en este tipo de condiciones. Vemos en los campeonatos estatales equipos que necesitan la instrucción de gente capacitada, necesitan la instrucción de gente que sabe enseñar y que ha dejado escuela. Ojalá que nuestras nuevas autoridades se preocupen por tener un instructor de charrería en cada uno de los estados del país y de la Unión Americana para que el nivel deportivo siga incrementándose. Ve la jineteada que te comento. Una yeguanona, mi Quique. Ve nomás. Y el amigo con las piernas por delante. Bien hecho por el arreador. El amigo Salvador, que desde aquí lo felicitamos. La experiencia, mi Quique, ahí está. Salvó la integridad tanto del jinete como de la yegua, porque esa yegua, la velocidad que va, los reparos que lleva y el material con el que está hecho el lienzo, sí hubiese pasado algo peor. Sí, estábamos muy cerquita, Paco, nos tocó verla y créeme que no era nada más la integridad de la yegua, del charro, sino también del público. La yegua iba como ferrocarril cegada, una yegua grande, una yegua pesada, una yegua fuerte, y si hubiera sido un incidente grave, afortunadamente la pericia, el arrojo y sobre todo el valor de Chava Sánchez, que le atraviesa el caballo, no importándole que él pudiera salir afectado. Y bueno, ve lo que sucede con los pasadores de la muerte, mi querido Paco. Yeguas, incómodas yeguas que en el momento que empiezan a agarrar carrera, pues ya difícilmente el pasador puede acomodarse para brincar. Mira, por ahí la yegua se sale por atrás. Yo me quedo con una gran satisfacción, Quique, el que haya habido un campeón estatal. Eso es bien importante. Porque recuerda, hay muchos estados que aún y le echan todas las ganas, participan, pero si no cumples con esa puntuación, no tienes tu pase al nacional. Yo te reitero, a mí me da mucho gusto que haya salido un campeón estatal. Un campeón estatal que tiene su pase directo al nacional, que logró puntuación necesaria para estar presente en la fiesta grande. Y bueno, esto habla bien de la calidad, esto habla bien del entusiasmo, esto habla bien de cómo va superándose día con día la charrería allá en la Unión Americana. Pero, Paco, pues es tiempo de despedirnos. Ni modo, Quique, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. El día de hoy. Y bueno, amigos, recuerden, si ustedes quieren disfrutar lo mejor de lo mejor en cuanto a charrería se refiere, solamente lo pueden hacer aquí, en Charrería Lo Nuestro. Los esperamos la próxima semana.